Majestad, vuestro primer consejero, su eminencia, el obispo Liutprando de Cremona, acaba de llegar y solicita audiencia. Hacedle pasar sin demora. Su eminencia puede pasar. Majestad, he viajado lo más a prisa posible. Sentaos, obispo, y contadme. Señor, os lo he dicho muchas veces, los burgundos son charlatanes y timoratos. Los bizantinos son cobardes cuando están sobrios y valientes cuando están ebrios. Lo mismo puede decirse de los alemanes. Los romanos son viles y fanfarrones, pero los húngaros son diablos, vampiros insaciables que buscan a sus víctimas para arrebatarles la sangre y el alma. ¿Vos creéis eso, Liutprando? ¿Qué importa lo que yo crea, majestad? Explicaos. Importa lo que crean vuestros súbditos. Vuestros soldados, vuestro pueblo. Dicen que Sibulco, el jefe magiar, es ejecutado en lugar de morir en combate personal. Él y todos los húngaros que el emperador ha hecho matar regresarán del infierno. Sus espectros beberán nuestra sangre y la de nuestros hijos, condenarán nuestras almas y traerán la peste y la ruina de las cosechas. Nadie será capaz de vencer a Bulco. Es el diablo. Se dice que puede transformarse en lobo y otros animales salvajes. Es invulnerable. Pero todos lo han comprobado. Hemos derrotado a la horda magiar y sus guerreros no eran inmortales. Morían como los demás. Sí, es cierto. Yo he visto cómo los prisioneros agonizaban empalados. He visto cómo las mujeres y los niños eran arrojados sin piedad a las llamas. Y en efecto, se morían como los demás. Bien, obispo. Basta ya de sermones y hablemos de la misión que os encomendé. Siguiendo vuestras instrucciones, viajé hasta Cracovia. Un viaje largo y penoso, por cierto. El relato de vuestras penalidades no me interesa. Id al grano, eminencia. La noche es fría y este vino caliente reconforta el cuerpo y el espíritu. Hablad. Como me ordenasteis, me entrevisté en el castillo de Wawel con Irineus de Niski. Todavía no ha olvidado que las hordas magiares invadieron el territorio de los polanes y asesinaron a casi todos sus familiares. ¿Entonces? Acepta enfrentarse en singular combate a Bulco. Dios sea loado. Irineus Daninsky es el último paladín capaz de enfrentarse con ese demonio. 8 de vuestros mejores guerreros han perdido la vida por aceptar el desafío del voivoda. Majestad, ¿no será mejor acabar de una vez con Bulco y hacerle subir al patíbulo? Le tengo encerrado en las mazmorras. Y tal parece que el prisionero sea yo. Pero temo ajusticiarle. Temo que la maldición se cumpla y mi pueblo quede condenado. No. Debe morir en duelo. El polaco vencerá a Bulco. Majestad, no debéis olvidar a Amese, la bruja concubina del magiar. Todavía no ha sido capturada y su perversidad es aún mayor que la del voivoda. Si Bulco es abatido, la bruja caerá fácilmente en manos de mis hombres, porque ya nadie la temerá. Misca suloquio, abudutoquio. Misca suloquio, abudutoquio. Misca suloquio, abudutoquio.
Misca su loquio, abudu tokio. ¡Amese! ¡Amese! Cracos, maldito enano. ¿Cómo te atreves a interrumpirme? Mi señora, perdonadme, pero Irineus Daninsky se encuentra en la corte. Ha venido para enfrentarse a nuestro amo. Ese miserable por fin ha llegado. Irineus Daninsky, si vencéis a Vulko, os daré todo lo que me pidáis. Nada os será negado. Nada. Majestad, yo os ofreceré la cabeza cercenada del Voivoda y a cambio... ¿Y a cambio qué pediréis? Como en las antiguas leyendas, soy el paladín que acude para salvar al reino de la amenaza del dragón. Ya sabéis cuál solía ser la recompensa. ¿Queréis a una de mis hijas? Sí. Deseo a Auspica, vuestra hija menor. ¿No apuntáis demasiado alto? Tal vez, Eminencia, pero ese es mi precio. Entregadme la cabeza de Vulko y Auspica será vuestra esposa. Tenéis mi palabra. Auspica, hija mía, hoy se juega tu futuro y el de nuestro pueblo. La suerte está echada. Vos sabéis que no me quedaba otra alternativa. Que sea la voluntad de Dios. Vampiro Magiar ha sido vencido. Su corazón será atravesado por una cruz de plata y sus despojos quemados. Así jamás podrá regresar de la tumba. Habéis dado muerte al monstruo. Auspica, mi amada hija, será vuestra esposa. Irineus, esposo mío, soy muy feliz. Ya amo a tu tierra, tanto como aquella en la que nací. Y mis gentes también te quieren. Darían sus vidas por ti sin vacilar. Debo decirte algo. Algo muy hermoso. ¿De qué se trata? Tu semilla germina en mi vientre. Voy a darte un hijo. Thank you.
Lobos, vampiros, sátiros, fantasmas, elegidos de todas las huestes del infierno. Os ruego que me enviéis muy a prisa la gran sombra gris que hace temblar a los hombres. Que la eterna maldición del Señor de la Noche caiga sobre la estirpe de los Daninsky. Que jamás los espíritus de los que llevan su sangre encuentren la paz. Satán, Belcebú, Belial, Belfegor, yo os invoco. Ayudadme. Irina, han pasado muchos días desde que mi esposo partió hacia la tierra de los Válacos y no hay noticia. Malos presentimientos ensombrecen mi alma. No temáis, señora. Vuestro esposo someterá a los rebeldes y regresará sano y salvo. Tus palabras me confortan. ¡Usbika! Soy Amese, la compañera de Vulko. Tu esposo le destruyó y debéis pagar. Mi eterna maldición os alcanzará a vosotros y a vuestros descendientes. Todo hijo varón que nazca en séptimo lugar y durante la primera noche de plenilunio se transformará en una bestia carnicera que extenderá la muerte por doquier. Los Daninsky seréis una estirpe de asesinos, odiados y perseguidos para siempre. Tu hijo ya está maldito. ¡Guardia! ¡Socorrednos! ¡A nosotros la guardia! ¡Ayudadnos! ¡Guardia! ¡Esclavos de bastardos! ¡No os atreváis a levantar vuestras manos contra mí! Yo soy Amese, la maga, y en mi poder está el destino de los hombres. ¡Han herido a nuestra señora! ¡Disparad! Este medallón es el símbolo de nuestra orden, una hermandad creada para practicar el bien y ayudar a nuestros semejantes a través de la sabiduría. No importa la condición social, ni la raza, ni el origen, ni siquiera la religión. Para nuestra fraternidad, solo importa el hombre y a su redención, dedicamos nuestras vidas. Tenemos hermanos por todo el orbe conocido. Y aunque debido a la incomprensión y a la ignorancia debemos actuar en secreto, nuestra labor es cada vez más fructífera. Por ello, desde el momento en que me mostrasteis el medallón, mi espíritu y mi casa se os han abierto. Haré por vos cuanto esté en mi mano. Shalom Yehudá. He recorrido el mundo buscando remedio para mi terrible mal, sin ningún resultado. Por fin en el milenario Egipto, vuestro hermano, el sabio Kembese, me entregó el medallón y me envió para consultaros. En antiguos tratados he estudiado la historia completa de vuestra desgraciada estirpe. Me ayudaréis. Es mi obligación. Haré por curaros todo cuanto me sea posible. Os hospedaréis aquí, en mi casa, y me pondré a trabajar inmediatamente. Pero quedarme en vuestra casa es muy peligroso. El sótano posee gruesos muros y sólidas puertas. Cuando llegue el momento, os encerraré encadenado. Nada pasará. Y podré estudiar vuestro caso a fondo. Confiad en mí. Haré cuanto me digáis. Sois mi última esperanza. Es mi sobrina Esther. Os trae una infusión de hierbas medicinales que os reconfortarán de las fatigas de vuestro viaje. He
Es una muchacha dulce y hermosa. Nació ciega. Su padre era mi hermano menor. Un hombre inteligente y valeroso, pero poco discreto. Un mal día, un grupo de fanáticos cuya identidad jamás se descubrió le asesinaron a él y a su esposa. Esther quedó huérfana. Solo tenía 5 años. Yo la recogí. Y ahora es para mí una auténtica hija. Pobrecilla. Sí, pero el Creador, en su infinita bondad, ha aliviado su desgracia agudizando sus restantes sentidos de tal manera que puede ver y oír mucho más que otros que poseen ambos ojos. Administra y gobierna con diligencia esta humilde casa, y es para mí una ayuda inapreciable. Sé de buena tinta que el gran inquisidor don Alonso de Salazar y Frías ha dejado los procesos de Zugarramurdi y se dirige hacia aquí. Se habla de abrir procedimiento contra Salom y Judá. Ese judío y su sobrina tienen tratos con el diablo. Deben ir a la hoguera. Son brujos y hay quien les ha visto salir volando a través de la chimenea, montados en grandes lagartos para acudir a la aquelarre. Y esos dos extranjeros que se han refugiado en su casa casi nunca salen a la calle. Y si lo hacen, es embozados. Visten como herejes. Son sin duda servidores del maligno. Ánimas benditas del purgatorio, protegednos. En noches de luna llena se escuchan unos aullidos espantosos que salen de los sótanos de la casa del judío. Todo el mundo tiene miedo y a nadie se acerca por allí. Son los diablos que gritan. El tiempo pasa y no encuentro remedio que pueda sanar a Valdemar. Tío, tenéis que seguir luchando. No podéis desanimaros. Confiad en Dios. Esther, para hallar una solución necesitaré mucho más tiempo. La investigación será larga y difícil y temo no poder llevarla a cabo. ¿Qué queréis decir? Tengo malas noticias. El gran inquisidor viene hacia aquí y al parecer yo soy la causa de su precipitado viaje. Pero no puede ser que... Los cobardes, los envidiosos me han denunciado. Me acusan de brujo y hereje. El Santo Oficio no tardará en procesarme. Y probablemente eso sería lo mejor. Porque tal vez alguien ya esté preparando mi muerte en la sombra, como sucedió con tu desgraciado padre. Sois inocente y lo demostraremos. Hija, escucha. Valdemar y Kinga deben preparar su huida y deseo que tú les acompañes. Yo me quedaré aquí. Soy demasiado viejo y estoy cansado. Nunca os dejaré. Nunca. El Santo Oficio acabará con ese nido de brujos y demonios. Escucha, Picaro. El alto tribunal debe investigar, interrogar, aportar pruebas. Todo muy lento y trabajoso. Y a lo mejor cuando el brazo secular quiera apresarles, los pájaros ya han volado. Tienes razón, Rodrigo. Aparta, mendigo. Su lentitud es un obstáculo para la justicia. A vos no pueden haceros ningún daño. Habéis ayudado a todos cuantos han llamado a vuestra puerta. Habéis dedicado vuestra vida entera a practicar el bien y la caridad. Vuestra sabiduría ha servido para calmar los males de muchos afligidos. Por desgracia, la intolerancia y la calumnia acaban siempre con los justos. Pero un grupo de justicieros anónimos podría actuar con rapidez y acabar en un santiamén con los hechiceros. Sí, conviene aliviar un poco la ardua y trabajosa labor de la Santa Inquisición. Somos cristianos viejos y nuestra obligación es limpiar el mundo de herejes. Avisaré a los demás. Hay que obrar con celeridad y cautela. Ni un solo brujo debe salvar el pellejo. Sé que mi fin está próximo. Por ello quiero dejar constancia para el provecho de futuras generaciones de un extraño sucedido que vino a perturbar mi vida y a trastocar mi destino. Me acaeció el año de gracia de 1580, para ser exactos, el 6 de septiembre. Un hombre, un extranjero de noble condición y nacido en el lejano país de los Polanes, allá por la misteriosa Transilvania,
vino a verme acompañado por una muchacha húngara. Solicitaba mi ayuda para... Brujo del infierno, de poco te han servido los cerrojos con los que proteges tu cubil. Los hemos hecho saltar como si fueran de cristal, porque la justicia de Dios da fuerza a nuestros brazos. No blasfeméis, asesinos. No utilicéis el sagrado nombre de nuestro Señor para justificar vuestro odio y vuestra maldad. Venimos a acabar contigo y con los tuyos. ¡Maldito acólito del diablo! ¡Pares! ¿A qué esperáis? Registrad la casa y pasad a cuchillo cuanto hombre, mujer o animal encontréis. Decidme, Salón, ¿de qué país se trata? Marchad al Japón, a la antigua Zipango, a la ciudad de Kioto, y buscad a Kiar. Solo él puede ayudaros. Mostradle el medallón, entregadle mis documentos. Tal vez él logre curaros. Valdemar. La definitiva paz de vuestra alma. Proteged a este. Llevadla con vos. Si la dejáis aquí, le darán una muerte atroz. Pues la salvo. Escuchadme, Kian. Os hemos hecho venir porque el caso que nos ocupa es gravísimo. Y precisamos que pongáis a nuestro servicio vuestros profundos conocimientos y vuestra ciencia. Mi señor, estoy a vuestra disposición. Y haré todo cuanto esté en mi mano por seros útil. Vuestro tío, el general Yukio Oto, os hará saber de qué se trata. Sabio Kian, hace algún tiempo que están ocurriendo cosas horribles. Aparecen cadáveres semidevorados, mutilados salvajemente. El pánico cunde en la ciudad y en el campo. Las pobres gentes están aterrorizadas y el miedo se extiende por doquier. Sí, ya lo sé. A pesar de la soledad y del aislamiento en que sabéis que vivo, conozco la tragedia que ha caído sobre nuestro pueblo. Comprendo perfectamente vuestra preocupación y la comparto. Gracias. Gracias. Hemos comprobado que los crímenes se cometen siempre en noches de luna llena, en el plenilunio. Sí, eso también lo sé. Sabio Kian, ¿quién es el que puede hacer algo semejante? ¿Qué espantoso diablo anda suelto para atormentarnos sembrando el terror y la muerte? Eso no lo sé, señor. Estamos ante un misterioso y sombrío enigma,
cuya solución no nos va a ser nada fácil encontrar. ¿Acaso pueda tratarse de un animal? Pero, ¿qué bestia concida actuaría de esa manera? Os ruego que me concedáis unos cuantos días. Debo estudiar a fondo el caso. Desgraciadamente no hay mucho tiempo. Ten en cuenta que dentro de muy poco, la luna llena brillará de nuevo en el cielo. General Yukio Goto, organizaréis patrullas que vigilarán calles y bosques durante el próximo plenilunio. Veremos si esa fiera salvaje que asesina víctimas indefensas ataca de la misma manera a nuestros valientes samuráis. Mi señor Oda Nobunaga, cumpliré vuestro mandato y elegiré a mis mejores guerreros. General Goto, tenéis que cazar a esa bestia. Y recordad, no podéis defraudarme. Os juro por mi honor que acabaré con el asesino de la luna llena, o moriré. Bueno, parece que ese diablo tiene miedo a nuestras katanas. Y esta noche ha decidido permanecer escondido en su agujero. Es una pena, porque si hubiera aparecido, nos habríamos llevado su cabeza como trofeo. Akane, hermana mía, esta noche la bestia asesina saldrá de su cubil y la sangre inocente se derramará de nuevo. Temo que contra ese ser diabólico nada podrán las afiladas katanas de los samuráis. Hermano mayor, no debéis atormentaros de esa manera. Los gloriosos espíritus de nuestros antepasados, estoy segura de que os ayudarán en este trance para descubrir la identidad de ese asesino. Sé que luego encontraréis la forma de destruirlo, por muy fuerte y poderoso que sea. Akane, hay una cosa que me preocupa. Siento temor por la suerte de nuestro noble tío Yukio Goto. Ha jurado ante el shogun Oda Nobunaga acabar con la bestia. Hermano, todos sabemos que nuestro tío es un valeroso guerrero. Cumplirá su palabra. En este empeño ha puesto en juego su honor y su vida. Y estoy convencido de que puede perderlo todo. Hermano mayor, recordad una cosa. Que el bien siempre vencerá al mal. Así está escrito. Y por lo tanto, así será. Sobrino, estos despojos que des es todo lo que queda del capitán Isato Kobayashi, uno de mis mejores hombres. Nunca había visto una carnicería como esta. Es espantoso. Quiero que me des tu opinión sobre este caso. Debo estudiar el cadáver. Tal vez un gran lobo o un oso sea el autor de estas muertes. Es posible, general Taikasoma. Sin embargo, hay algo. Creo que el general tiene razón. Un oso o un enorme lobo poseen
poderosas garras y afilados colmillos. Solo ellos podrían hacer algo así. Sí, puede ser. Pero en todo esto existe un punto que me preocupa y que aparentemente no tiene ningún sentido. Explicaos. ¿Por qué esa horrible bestia ataca solamente en noches de plenilunio? Yo creo que posiblemente nos estemos enfrentando a algo que es mucho más destructor y maligno que un simple oso o un lobo de gran tamaño. Mi ciencia no admite los poderes mágicos, pero lo que está ocurriendo es demasiado terrible y extraño para poder comprenderlo. Qian, recuerda que mi honor y mi vida están en juego. Por tu espíritu de antiguo y valiente samurái, trata de descubrir la naturaleza de ese ser. Tío, sabéis que siento por vos un profundo y sincero cariño. Desde hoy me entregaré por entero a mi labor de investigación, os lo prometo. En un país extraño y desconocido. Probablemente nos costará mucho trabajo encontrar al sabio. Pero yo sé que lo conseguiremos. Tal vez. Pero entre tanto yo sigo transformándome en una bestia sanguinaria que mata a pobres inocentes cuando llega el plenilunio. Hemos traído el horror y la muerte a estas tierras. Creo que mi curación está exigiendo un precio demasiado alto.
¿Has averiguado algo? Sobre el paradero de Qian, no. Pero me han hablado de alguien que tal vez pueda ayudarnos. ¿Quién es? Se trata de una maga llamada Satón. Vive en un antiguo castillo en las montañas. Y es poseedora de grandes poderes mágicos. Y de una gran sabiduría. Ha hecho muchas curaciones milagrosas. Y se dice que incluso puede resucitar a los muertos. Una maga. Sí, podría ser. Tal vez ella. Ese molde lo obtuve rellenando con arcilla las huellas dejadas por la bestia cerca del bosque. ¿Su forma es la de un pie humano? En efecto, tío. Tiene la apariencia de un pie humano, pero provisto de enormes y afiladas garras. Tío, observad. Observad la planta. Presenta una curiosa y extraña característica. Sus rugosidades recuerdan las patas de un perro. De un gran perro. O quizás más exactamente, de un lobo. Entonces, es posible que os parezca absurdo, pero estoy convencido de lo que digo. Lo que vi sobre el tejado del prostíbulo era un diabólico y amenazador hombre lobo. Estuvimos frente a frente unos instantes. Sus ojos eran dos ascuas de fuego, y de pronto, cuando parecía que iba a saltar sobre mí, huyó. Se perdió entre las sombras de la noche. ¿Un hombre lobo? Sí. Un licántropo. Un ser que en noches de luna llena y a causa de una maldición o mediante prácticas de magia negra se transforma en un sanguinario lobo. Se les reconoce porque sobre el pecho y a la altura del corazón poseen una extraña cicatriz en forma de pentágono. Si se les amputa una extremidad, esta les vuelve a crecer inmediatamente más fuerte que nunca. Son invulnerables a cualquier ataque y solamente un arma de plata puede abatirles. ¿Pero qué estás diciendo? Esos seres solo existen en la imaginación de pobres gentes incultas. Tal vez, sabio Qian, hayáis abusado un poco del saque. Todos lo hacemos de vez en cuando. Beber en compañía de hermosas y complacientes meretrices es muy grato. No tenéis por qué avergonzaros. Respetado tío, ya sé que parece una locura esto que os estoy diciendo, pero os lo repito. Estoy seguro de que se trata de un hombre lobo al que solamente un arma de plata puede detener y acabar con su peligrosa existencia. ¿Plata? ¿Para matar esa bestia? ¿Por qué hacer ese inútil gasto? Será suficiente el acero de mi katana para acabar con ella de una vez y para siempre. Sois un gran fanfarrón, capitán. Si tenéis algún día la desgracia de tropezaros con la bestia, no pararéis de correr hasta que perdáis el resuello. ¿Qué decís? ¿Me estáis llamando cobarde? Justa respuesta a vuestra impertinencia. Si yo soy un borracho, vos sois un cobarde. ¡Basta! ¿Habéis olvidado el respeto que me debéis? Lo lamento, tío, y me avergüenzo. Perdonadme, general. Os lo ruego. Sé que desde hace años os separan profundas diferencias, pero supuse que el peligro que nos acecha os uniría. General, yo siempre os he servido con lealtad. Habéis cometido una grave falta de disciplina y sois un militar. Sufriréis un duro castigo. Retiraos. Tu conducta no ha estado a la altura de tu sabiduría. Me retiro avergonzado. Perdonadme. Ya sabéis, haced todo cuanto os he ordenado.
bastardo. Juro por mis antepasados que algún día lo pagarás. Te mataré. Tomonori, no me gusta atravesar el bosque en noche de luna llena. Es muy peligroso. Calla, mujer. Siempre está refunfuñando. Nuestro pariente está muy enfermo y teníamos la obligación de visitarle. Akane, hermana mía. La bestia que nos atemoriza procede de un lejanísimo país. Y según la leyenda, su presencia aquí traerá las mayores desgracias. Los muertos surgirán de las fosas, infames demonios quedarán libres. Los espectros de brujos y asesinos saldrán de sus tumbas para atormentar a los hombres. Hermano mayor, ¿cómo se puede destruir a un hombre lobo? Está escrito en estos viejos incunables. Por favor, lee. Para que un hombre lobo quede definitivamente libre de su terrible maldición, deberá ser muerto por una mujer que le atraviese el corazón con un arma de plata en noche de plenilunio. Esa mujer deberá amarle más que a su vida y no vacilará en morir por él. Pero si por el contrario el licántropo es abatido por el miedo o por el odio, cuando la plata le sea arrancada, regresará a su desdichada vida para sembrar la muerte y la destrucción. Entonces, puede liberarle solo. Un auténtico y gran amor. ¿Quién sois? ¿Qué queréis? Tranquilizaos, mi nombre es Qian. Y os aseguro que no tenéis nada que temer. ¿Vos? ¿Qian? No es posible. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Estudiando las huellas de vuestros pies y siguiendo su rastro. Ya sabéis que los japoneses tenemos fama de ser muy pacientes. Yo también os he buscado. Os he buscado sin tregua porque necesito vuestra ayuda. Pero por favor, pasad. Os advierto que mi obligación como ciudadano leal es denunciaros a las autoridades. ¿Lo haréis? En mi alma se ha librado una dura lucha. La duda me ha torturado sin misericordia. He pasado por momentos verdaderamente angustiosos en los que mi conciencia se debatía impotente, pero por fin he tomado la decisión de ayudaros. Yo soy médico y vos debéis ser para mí solo un enfermo. Tal vez con esto esté cometiendo un gran pecado y hasta puede que un grave delito contra las leyes. Pero ya he tomado mi decisión y nada ni nadie podrán cambiarla. Sagrado de la eterna sabiduría, la cábala hebrea, los siete arcanos. Este cofre me fue confiado por Salomón Yehudá para entregároslo. Su contenido es extraordinariamente valioso y nos será muy útil. Salomón Yehudá era un gran científico y un médico eminente.
Saber que él os envía me reconforta y fortalece mi decisión de ayudaros en vuestra desgracia. Lucharé por conseguir la curación definitiva de vuestro mal. Salón solo confiaba en vos. Él nos dijo que erais el único capaz de ayudar a Valdemar. Haré todo cuanto esté en mi mano para curarle. Os lo prometo. Pero si por desgracia eso no fuera posible, yo mismo intentaré destruirle. Sé que obra mismo. Ahora, debo irme. Mañana regresaré y comenzaremos a trabajar inmediatamente. Durante varios días acudiréis conmigo a unos baños termales que tonificarán vuestro cuerpo y le prepararán para las duras pruebas que os esperan. ¿Cuántos extranjeros son? Son tres, dos mujeres y un hombre. Es muy probable que el honorable sabio Qian se haya metido en un buen lío, pero necesito conocer más detalles para actuar sobre seguro. ¿Qué debemos hacer? Vosotros seguid vigilando sus movimientos y averiguad todo cuanto podáis. Qian es muy astuto, puede descubrirlo. Es muy difícil, casi imposible. Pero si eso ocurre, matadle. ¿Queréis daros la vuelta? ¿Para qué? Daros la vuelta y lo veréis. Ya tengo en mi poder la planta tibetana. Pronto completaré la fórmula. ¿Entonces cuándo? Lo intentaremos en el próximo plenilunio. ¡Te de cuello! Fuiste tú quien envió a los ninjas. El traidor eres tú. Estás prestando ayuda a unos miserables extranjeros. Y yo sé muy bien por qué. Pero dentro de poco te haré comparecer ante los Ogun. Estás perdido. Ni siquiera tu poderoso tío logrará salvar tu cabeza. El Watanabe. ¡Voy a matarte! Thank you.
Con el jugo de la flor mágica del Tíbet, la fórmula ya está completa. Esperemos que resulte. La flor mágica de las nieves obrará el milagro y curará a vuestro compañero para siempre de su terrible mal. ¿Y si no fuera así? Debemos tener confianza. La voluntad de nuestros espíritus favorecerá a Valdemar. Valdemar, tened ánimo. Creo que por fin lo vamos a conseguir. Recuerda que ya te lo advertí. El sabio Qian no posee poderes suficientes para curar a tu amante. Nunca lo conseguirá. Nunca. Te doy la razón. Tienes que convencer a Valdemar y llevarle tú misma delante de mi señora. Ella puede salvarlo. Ella sí, la única. Haré lo que me dices.
Yo puedo curarte de tu terrible mal. Yo puedo librar tu alma para siempre de la diabólica maldición que la aflige. Pero para ello, deberéis hacer todo cuanto yo os ordene sin vacilar. Tú desconfías, noto la hostilidad que sientes hacia mí. Eres como mis enemigos que tras exterminar al clan al que yo pertenecía, me obligaron a recluirme para siempre en este viejo castillo. Les faltó valor para hacerme ejecutar. Pensaron que bastaba alejarme como a una apestada. Temían mis poderes. Ahora creen haberme convertido en una sombra olvidada. En cuanto a ti, muchacha, escúchame. Yo puedo devolver la luz a tus ojos. Puedo darles vida. Pero para ello es indispensable que creas en mí. Que tu corazón esté dominado por la fe y por la esperanza. Solo entonces podré ayudarte y hacer que recobres la vista. Y ahora escucha. Kian no debe saber ni una sola palabra de todo esto. Si él se enterara, todo mi esfuerzo habría sido inútil. Nada le diremos. Podéis estar segura. General, se ha producido una nueva matanza y nada habéis hecho por impedirla. Tenéis razón, mi señor, pero yo... ¡Callaos! La bestia sigue libre. Sin embargo, os daré una nueva oportunidad. No olvido que me servisteis con fidelidad y valentía en mis campañas contra los Asikada y las sectas de los Tandra y los Sin. Gracias, mi señor. Os aseguro que si fracaso de nuevo, yo mismo me libraré de mi deshonra. No hablemos más. Valdemar, recuerdo una vieja fábula hebrea que comenzaba así. La araña invitó a la mosca a su casa y esta fue tan insensata que aceptó. Satomi es la araña y nosotros la mosca, ¿verdad? No debemos acudir a la cita. Esa maga es un ser malvado. No te curará y te utilizará para sus fines. Además, su castillo no parece real. Todo en él es como una diabólica pesadilla. Kian ha fracasado. Ya no me queda otra alternativa. Debemos intentarlo de nuevo. Kian logrará curarte. Acudiré a la cita con la maga. Ir allí es como viajar en el tiempo hacia un pasado diabólico y terrible. Satomi es un espectro salido del infierno. Satomi es un ser real y me curará. Salón te lo dijo. Solo Kian puede salvarte. Sigue confiando en él. Te lo suplico. Es inútil, Esther. Si tú no quieres acompañarnos, no lo hagas. Pero Kinga y yo iremos al castillo. Iré contigo. No te abandonaré. Esta pócima. Sus efectos os harán regresar al pasado. Y los profundos misterios sobre el origen de vuestro terrible malo serán totalmente revelados.
He visto el origen de mi mal. He visto cómo los brujos magiares se vengaban de mis antepasados, transmitiendo la maldición del Pentágono a mi desdichada estirpe. Yo los he hecho regresar de las sombras para demostraros mi poder. Un poder que me permite dominar fuerzas que van más allá de la vida y la muerte. El sol agoniza y la luna llena brillará pronto en el cielo. Debo comenzar inmediatamente la preparación del rito mágico que sanará a Valdemar. Sufriréis la transformación encerrado en este subterráneo. Desde este lado de la puerta yo os estaré observando. Para poder curaros es preciso que conozca perfectamente el proceso entero. Yeah.
Soltaremos a Serkan. Probaré las cualidades de nuestro invitado. ¿Quién es Serkan? ¿Qué vais a hacer? Serkan es una criatura feroz y hermosa. Si vuestros ojos tuvieran vida, veríais un espectáculo excitante. Pero por desgracia solo podréis oírlo. Vuestro compañero acaba de vencer al tigre. Serkan era un rey, un hermoso diablo valiente y feroz. Pero nada ha podido frente a la bestia. A partir de ahora yo sabré cómo utilizar su infernal y terrible poder. Han desaparecido y yo tengo la culpa. Hermana, he fracasado en mi intento. No, habéis obrado de acuerdo con vuestra conciencia. No sois culpable de nada. La fórmula no dio resultado. Debe de haber un motivo y tengo que encontrarlo. Pero, aunque lo encuentre, ¿de qué servirá si Valdemar no regresa? Ahora deberéis beber esta poción. ¿Por qué me habéis encadenado? Es preciso. Kinga y Esther, ¿dónde están? Cuando yo lo considere oportuno, las traeré a mi presencia. Pero, ¿qué queréis decir? Las dos son mis prisioneras. Y están en las mazmorras. Dentro de poco tiempo convertiré a Kinga en un ser sin voluntad que me obedecerá con absoluta entrega. En cuanto a la ciega, utilizaré su sangre para mis ceremonias. Como verás, el destino de tus compañeras ya está marcado por mí. Engendro infernal, ¿cómo fui tan insensato? ¿Cómo pude caer en la trampa? Tu enorme egoísmo puso una venda delante de tus ojos. Solamente buscabas la curación de tu mal. Ante eso nada te importaba lo que pudiera ocurrirles a ellas. Como tampoco te importa el daño que haces cuando esa terrible locura se apodera de tu alma. Mira esta katana.
fue forjada por un monje que llegó de un misterioso templo perdido en el Tíbet. El alma de su afilada hoja es de plata. Bastaría un impulso para que te atravesara de parte a parte el corazón y te destruyera. Recibimos una denuncia que nos condujo a casa de esos extranjeros. Desgraciadamente, cuando llegamos ya habían huido. ¿Qué os hace pensar que esos forasteros están relacionados con la bestia? Hemos iniciado una investigación muy minuciosa sobre todos los extranjeros que habitan en Kioto. Estos fingían ser unos mercaderes procedentes de la lejana Europa, una identidad cuya falsía ya ha quedado plenamente demostrada. ¿Hay algún indicio? ¿Algo realmente definitivo? En la casa había manchas de sangre y en el jardín unas huellas semejantes a la que tú me mostraste en el molde de arcilla. Entonces debo reconocerlo. Sí, estáis en lo cierto. También había marcas de pies calzados. Se trata de un hombre y de dos mujeres. Probablemente se han refugiado en el bosque. He ordenado tender trampas. Y patrullas de guerreros baten toda la zona. Os deseo mucha suerte, tío. Y ahora hablemos de otra cosa. ¿Sabéis que el cadáver del capitán Eiko Watanabe apareció flotando en el río? Algo he oído. Le mataron cuando regresaba de visitar a una meretriz. Al parecer, tuvo la desgracia de encontrarse a un esgrimidor más hábil que él. ¡Qué felicidad! Tuvo la fortuna de poder mezclar el placer y la muerte. ¿Qué final mejor puede desear cualquier mortal? En efecto, cada uno tiene la muerte que merece. Por la destrucción de la bestia. Criatura del infierno, yo haré que te humilles delante de mí, delante de tu dueña. Eres mi esclavo. Y vas a obedecerme, maldito. ¡Retrocede! ¡Guardias! ¿A qué esperáis? ¡Atacadle! Thank you.
King. Nunca abandones a Valdemar. Volved junto a Kian. Volved. Que maten los diablos en los cuerpos de nuestros hijos. ¡Fuerte para la ramera! ¡El diablo! ¡Hija de Satanás! ¡Tuiremos a los dos! ¡Hijo de perra, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Malditos bastardos! ¡Sois todos unos asesinos! Esa mujer que está ahí, ese monstruo fue el amante de un hombre lobo. Y si tú tienes la osadía de defenderla, es porque eres de su misma calaña. ¡Por él! ¡Vamos, despedazadle! La herida está casi cerrada. Esa katana de plata pudo terminar conmigo. Por desgracia, no fue así. Valdemar, debemos regresar a Kioto. Tenemos que volver junto a Kian. De acuerdo. Volveremos. Pero si no logra curarme antes de la próxima luna llena, me atravesaré el corazón con un arma de plata. Pero el suicidio no liberará tu alma. Tampoco en los escritos de Salom Yehudá he hallado nada que aporte una solución definitiva a este problema. La flor tibetana no da resultado. Entonces, ¿no has encontrado ningún remedio? La magia no parece ser efectiva. Pero tal vez la medicina sí lo sea. En nuestro cerebro se encuentran situados los orígenes del bien y del mal. En el ser humano hay dos naturalezas completamente opuestas. Los griegos representaron esta dualidad con el doble rostro del dios Jano. Si yo operara a Valdemar y extirpara el punto que origina sus instintos bestiales, si lograra que en su cerebro se restableciera el equilibrio, quedaría curado. Os estaba esperando.
Sabía que un día u otro habríais de volver. King ha muerto. Vámonos de esta casa. Estar aquí es muy peligroso. Venid, os llevaré junto a mi hermano. La maga poseía una katana de plata con la que logró herirme. Traedla, hermana. ¿Cómo llegasteis hasta la hechicera? No os puedo responder. Fue Kinga quien lo arregló todo. Vuestro relato es muy extraño, porque en efecto, Satomi existió. Viejas leyendas hablan de ella, de sus deseos de venganza, de sus terribles poderes, de su infinita maldad. ¿Qué existió? No os entiendo. Satomi murió aproximadamente hace 200 años. Fue asesinada por los miembros de un clan rival. ¿Pero qué decís? ¡Es imposible! He estado en su castillo y todo era real. Sí, sí, os creo. Y pienso que yo mismo debo ir a las montañas. Tal vez allí encuentre algo que nos ayude. Conozco una vieja cabaña, oculta en lo más intrincado del bosque. Permaneceréis refugiado en ella mientras yo trabajo. Mi hermana Akane os llevará la comida. Y espero que en ningún momento pongáis en peligro su vida. Valdemar, confiad en mi hermano. Aún hay esperanzas. Pero el plenilunio se acerca y volveré a matar. Hermano mayor, ¿cuándo creéis que podréis operar a Valdemar? Todavía no lo sé. Empiezo a dudar. ¿Estabais dispuesto a sacar el mal de su cerebro? Temo volver a fracasar y eso hace que esté lleno de dudas. Por otro lado, ya no estoy tan seguro de haber tomado la decisión más correcta. Hermano, ¿qué queréis decir con eso? Me faltó humildad. Neciamente creí en un momento de orgullo que mi sabiduría era mucho más grande de lo que en realidad es. Ahora soy consciente de mis muchas limitaciones. ¿Qué vais a hacer? No podéis dejar de intentarlo. Tal vez solo exista una solución. Destruirlo. ¿Verdad? O sea que renunciáis a su salvación. Le vais a dejar abandonado. Siento por él una profunda pena al ver que toda su lucha, todo su esfuerzo, la agotadora búsqueda de su salvación, no le han servido absolutamente de nada. Sus sufrimientos acabarán con su vida y Kinga y Esther han muerto inútilmente. Estoy dispuesto a perder mi vida a cambio de liberar su alma. Hermana, no encuentro ninguna otra solución. Esa bestia salvaje debe morir. Pero yo os quiero a los dos con vida. No quiero que muráis. Akane, puedo leer en tu alma como a través de un cristal transparente. No te enamores de Valdemar. Sería un amor maldito, todo lleno de desgracias. Por favor, hermano, no me atormentéis. Os lo suplico, por favor. Ah.
general, nunca la bestia causó una carnicería tan terrible como la de esta noche. El desastre ha sido total. Señor, admito mi gran fracaso. No he sido capaz de liberar a nuestro pueblo de la amenaza de ese demonio. Ahora solo os queda vuestro honor. No lo mancilléis. No temáis, señor. Ni os deshonraré ni me deshonraré. Cumpliré como un samurái. Akane, no sé el tiempo que he vagado por el bosque. Mi mente y mi alma son un caos de desesperación y pena. ¿Sabes lo que esto significa? Lo sé. Y lo deseaba desde hace mucho tiempo. Valdemar, quiero que mi destino quede unido al tuyo para toda la eternidad. Es evidente que la katana de plata existe. La herida de Valdemar en el brazo no deja lugar a dudas. Entonces, ¿estáis decididos? La matanza de anoche y el trágico fin de nuestro noble tío no me permiten la posibilidad de poder elegir otra alternativa. No puedo dejar que transcurra más el tiempo y los crímenes prosigan. He de corregir cuanto antes mi gravísimo error. Esté donde esté, sabré encontrar al monstruo y destruirlo. Pero, hermano mayor, también vos ponéis en peligro vuestra vida. Sí, ya lo sé. Pero mi obligación es jugar bien la carta que el destino me ha repartido. De madrugada partiré hacia el castillo de Satomi. No sé el tiempo que durará mi viaje. Tendré que afrontar grandes peligros en un mundo mágico, donde desgraciadamente la ciencia no me servirá de mucho, pero debo intentar hallar como sea la katana de plata. Ok.
Kane, escúchame con atención. No te muevas de aquí, pase lo que pase. Ni te acerques a la cabaña por nada en el mundo. Por fin el círculo va a cerrarse. Kian regresará con la espada mágica y mi sufrimiento terminará. Pero no olvides que para salvar mi alma definitivamente, debe ser tú quien use la katana de plata. Akane, el fin se aproxima. Tu sacrificio será muy grande y necesitarás un gran valor. Ten la seguridad de que no vacilaré. Te lo juro, Batema. Cuando Kian regrese, acudiré al gran templo. Iré allí al atardecer antes de que salga la luna llena. Todo debe ocurrir en aquel lugar. Los espíritus del bien habitan el santuario y os prestarán su ayuda. Thank you.
Llena brille en el cielo, acudiré al gran templo y me enfrentaré a la bestia. Las fuerzas del mal serán vencidas definitivamente. Destruiré a Valdemar y la paz y el bienestar volverán otra vez a nuestro pueblo. Os acompañaré. No. Tú no te moverás de aquí. Esta misión debo cumplirla yo solo. Pero podéis morir o sufrir algo peor que la propia muerte. Porque si durante la lucha la bestia os llegase a herir en el pecho y sobrevivís, la maldición os alcanzaría igualmente a vos. Todo eso lo sé muy bien. Pero poseo la katana mágica y la fuerza de mi espíritu.
La historia hablará de esta época áspera y turbulenta, pero el horror de la bestia asesina se perderá en las sombras del olvido para siempre. ¡Gracias!
Yeah.